Alfonso. Ah, hola, Aura. Hola. Acabo de ir a comprar el cómic que me recomendaste. Oh, genial. Vas a ver que te va a gustar mucho. Yo comencé a ver la serie que me dijiste. Mis amigos frikis favoritos. Hola. Hola, Gabo. ¿Qué podrá estar de vacaciones? Pues ya casi se nos acaba el gusto. No inventes, ¿cuánto falta para entrar? No. Como 15 días. Chale. Lo que me recuerda, me quedé de ver con mi mamá para ir a comprar unos zapatos al centro. Los veo después. Al rato nos whatsappeamos. Quédate otro ratito. Domini, pero ya es tarde. Ya deberías declarar, dile. ¿Qué? No te hagas, desde primer semestre ustedes dos hicieron clic. Además, hacen bonita pareja. No inventes, ¿cómo crees? Es más, mañana les tomaré una foto. Nico, ya dime. Bueno, mira, es que tú te me haces una chava muy linda. Dicen que la maestra de informática te está buscando, es sobre tu proyecto. Ay, no puede ser. Nico, creo que mejor nos vemos mañana. ¿No quieres que te acompañe? No creo que la maestra sea breve, perdóname. Gracias. Ya, mañana le dices. Ya sé, ya sé. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo llegué aquí? Si me lo preguntas, apareciste de la nada. ¿En dónde estamos? Tultepec, Estado de México. No puede ser, esta cosa me teletransportó. ¿Teletransportar? ¿Vienes de muy lejos? ¿Eres extranjero? No, vivo a unos kilómetros de aquí, en Cuautitlán Izcalli. Ok, bueno, ya me voy. ¿Qué? ¿2012? ¡Espera! ¡Oye! ¿Qué año es este? Es una broma, ¿verdad? Solo responde. 2012. Hoy es 18 de octubre, por si también te interesa. No, no es posible, viajé en el tiempo. ¿Qué? Tú misma lo viste, aparecí de la nada. Pero nadie puede viajar en el tiempo. Lo hice con esto. Sé cuidadosa, no lo sé usar. No te creo, prueba que lo es. Podremos terminar en cualquier parte. Ay, no seas cobarde, parece sencillo. ¿Qué haces? Puede ser peligroso. Ay, vamos, es muy sencillo, Sabra. Con este fijas la fecha y con este otro bloqueas tu ubicación. Eres increíble. Por favor. Qué tonto fui, soy Alfonso. Mucho gusto, me llamo Daira. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué? Es una máquina del tiempo, no un juguete. Además es mía. No es tuya, además ni siquiera sabías usarla. Y creo que ya sé a dónde quiero ir. Está bien, un viaje más y luego me mostrarás cómo volver a casa. Es un trato. ¿Claudia? Hola, llegaste temprano. ¿Yo? Sí. ¿Y
ayer, ¿qué era lo que querías decirme que no me dijiste por el chat? ¿El chat? Oh, sí, el chat. Quería decirte que, pues... Anda, dime. Ok, tú me gustas. Tú también me gustas, Carlos. ¿En dónde estamos? La pregunta es... Entonces, Carlos, ¿y tú ya andan? Sí, ¿puedes creerlo? ¿Y tú y Nico? ¿Ya se te declaró? Nico, ¡ay, cierto! Olvidé que tenía que ir a pasarle sus apuntes a su casa y ya se me hizo tarde para danza. ¿Quieres que pase a dejárselos yo? ¿De veras? ¿No hay problema? ¿Cómo crees? Voy a ver más tarde a Carlos. Aún tengo tiempo. Ay, muchas gracias, me has salvado. No te preocupes, para eso estamos las amigas. Bueno, te dejo para regresarme. Vale, nos vemos luego. Bye. Ahí está. ¿Quién es? ¿No esa de ayer es tú? Sí, todo esto pasó hace meses. ¿Y qué hacemos aquí? Quiero evitar algo, un error que cometí. ¿De qué hablas? No hay tiempo, vamos. ¿Y van en la misma escuela? No, ella es 2 años más grande que yo. Vivimos cerca y es mi mejor amiga. Eso explica por qué no trae uniforme. Es en esta calle. ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Detente! ¿Por qué? ¡Tenía que evitarlo! No creo que sea tan fácil cambiar las cosas. Vamos, hay que volver. Siempre fue mi culpa. No puedes decir eso, nadie adivinaría lo que iba a pasar. Pude haberlo evitado, pero yo... No es tu culpa, Daira, así son los juegos del tiempo. Tengo que irme. Eres un chico muy lindo, yo... Espero que nos encontremos en un futuro. Yo también. ¿Alfonso? ¿Daira? Entonces, te decía... Ajá. Te me haces una chava muy linda. ¿Te gustaría ser mi novia? Nico, yo... Perdóname, estoy muy confundida. No creo que sea tiempo para tener novio. ¿Es por él? ¿Quién? El chico de ayer. Los vi desaparecer tomándose de la mano. ¿Nos viste? ¿Qué es? ¿Un extraterrestre? Pensé que no había nadie cerca. ¿Te gusta él, cierto? Es un viajero en el tiempo. Yo no lo tenía planeado, Nico. Sí, ya entendí. No manches, ni yo estudiando. Pues, ¿para qué te vas a extra? Chale. ¿Y ya no pudiste regresar a 2012 con Daira? No, sí lo intenté. Es como si bloquearan los momentos en donde ya he estado. Pero sí quisiera saber qué le pasaba. ¿Por qué tenía el reloj? ¡No! ¡Ahora no! Tal vez sea algo que aún no ha pasado, pero puede pasar. No sé por qué te preocupa una chava que solo has visto una vez. Es más, ¿cómo pudiste confiar en ella sin siquiera conocerla? No sé, Aura, es complicado. Cuando vi lo bien que entendía la máquina fue... ¡Guau! ¡Alfa saltacunas! Ay, cálmate, si actualmente tiene nuestra edad. Bueno, aún así la conociste muy chavita. Par de bruto. Ahora, no te vayas.
Daira. ¿Tú? ¡No puedo creerlo! ¡Eres tú! ¿Cómo me encontraste? Yo solo me dirigí a la escuela. ¿La escuela? Turno vespertino. Ah, claro. Bueno, tengo que irme. Voy tarde. ¿Tarde? Pero si tienes todo el tiempo que quieras. Pensé que me olvidarías pronto. ¿Cómo olvidar a un chico con una máquina del tiempo? Pasé mucho tiempo pensando en ti. Ni siquiera sabía de cuándo procedías. Es increíble. Para mí solo han pasado 15 días. Me alegra haber pasado por el parque ese día. Quiero que volvamos a empezar como se debe. ¿Qué te parece un café? ¿Esta noche? ¿Por qué no ahora? Tengo que pensarlo. ¿Te parece si te veo después de la escuela? Perfecto. Muchas gracias por traerme a tiempo a clase. No agradezcas, yo te convencí de irte de pinta un rato. No cuento cómo irse de pinta si regreso en el tiempo para llegar a tiempo. Es cierto. Bueno, te veo después. Nos vemos al rato. Ok. Ay, Nico. Hola. Hola, amigo. ¿A que no vas a creer a quién me encontré? ¿A quién? A mi amigo del futuro. No puede ser. Han sido meses difíciles. Igual para mí. No quiero pasar el último semestre de la secu en esta situación. Sí, supongo que he sido muy egoísta. Te extraño, Nico. Quiero que vuelvas a ser mi mejor amigo. Incluso me siento mejor contigo que con Mariana. Podemos intentarlo. Aunque nunca he estado conforme con eso. Pero al fin podré regresar y decirle mis sentimientos a Daira antes de que lo conozca. ¡Qué puntual! Esta cosa es genial, te acababa de dejar aquí. ¡Es mía! ¡Nico, ¿qué te sucede? ¡Quiero una segunda oportunidad, Daira! ¡No! Nico, creo que mejor nos vemos mañana. ¿No quieres que te acompañe? No creo que la maestra sea breve, perdóname. Gracias. Ya, mañana le dije. Ya sé. ¿Qué? Perfecto. ¡Daira! ¡Detente! ¡Daira! ¿Qué te crees, niñato? ¿Crees que puedes venir a cambiar el pasado así de fácil? ¡Suéltame! ¡Tengo que llegar con ella! ¡Malditos principiantes! ¿Qué demonios haces aquí, Alfonso? ¿Me estás siguiendo? ¿Cómo sabes mi nombre? Demonios, creo que todavía no me conoces. ¿Qué? Nada. No debería estar hablando contigo. Vuelvan a su tiempo, no pueden estar aquí. ¿Te conoceré en el futuro? Algo así. Es complicado. ¡Dame tu máquina! ¡Dame tu máquina! No te preocupes, yo lo devolveré. ¿Alfonso? ¿Aura? ¿Dónde has estado? ¿Cómo que en dónde? ¿Sigues molesta por lo de esta tarde? Mira, sé que estuvo mal que nos pusiéramos a hablar así de Daira enfrente de ti, pero yo te veo como mi mejor amiga. ¿Esta tarde? Alfonso, hace un día no te veo. Nadie ha tenido noticias sobre ti desde que... ¿Desde que qué? No, creo que vienes del pasado. No puedo decírtelo. Aura, por favor dime. Alfonso, perdóname por esto. Te amo. Daira, ¿qué haces aquí? ¡Amor! Disculpa, Alfonso. ¿Cómo? Pues, esta es mi casa. ¿Esperabas a alguien? Pues, a ti. ¿Más calmado? Sí, el té siempre ayuda mucho. Tú me diste esa idea. ¿Yo? Daira, ¿qué pasó? ¿Volvió al presente el chico que quería contigo? ¡Nico! Sí, él ya está bien. Perdona por dejarte plantada. Aura programó la máquina del tiempo. No creí que... ¿Aura? Sí, ella. Alfonso,
Lo de Nico pasó hace un par de meses. ¿Cómo? Hoy es 7 de noviembre. No puede ser. Tengo que volver a mi tiempo. ¿Qué le pasa a esta cosa? Dijiste que eso pasaría. ¿Cómo que lo dije? Este es tu tiempo, Alfonso. Estuve saliendo con una versión tuya del futuro. Me contaste todo lo que pasó en el 2012. Nico, la chica rara. Solamente Aura, Gabriel y yo sabemos de tu yo del futuro. Espera, ¿estamos saliendo? Sí, hoy cumplimos un mes, por cierto. Me trajiste esas. Qué poco creativo soy en el futuro. Eso mismo dijo él. Tú. ¿Y en dónde está? Sabía que ibas a volver. Tuvo que volver a... ¿A dónde? Perdona, me hiciste jurar que no te lo diría. Todo esto me confunde. Yo ya me acostumbré. Aprendes muy rápido. Es extraño llegar a tu casa y que todo sea tan diferente. Me imagino. No puedo creer que solo han pasado unos meses y Gabriel se fue a vivir a Oaxaca y yo salgo con Daira. Sí, supongo que es difícil de asimilar. ¿Y cómo ha sido todo eso? ¿Qué? Nuestra relación. Ah, aburrida en general. No inventes. Han tenido problemas estos últimos 15 días. ¿Problemas? Hasta creí que ya habían terminado. ¿Por qué? No, por nada, olvídalo. ¿Ves? A eso me refiero. Me siento como un fenómeno. Creo que tengo una cita justo ahora. ¿En dónde? En Wembley, 1986. Amé 1986. Lo sé, fue fabuloso. ¿Cómo conseguiste los boletos? ¿Tienes dinero de 1986? ¿Cómo conseguiste una máquina del tiempo? No debería decírtelo. Hemos estado saliendo más de un mes en realidad. ¿Cómo? Creo que soy 2 años más grande de cuando nos encontramos hace un par de meses. Hemos estado viajando mucho, ya perdí la cuenta. Hemos ido a finales del siglo XIX y creo que pudimos ganar un poco de un entonces. O sea que tenemos una cuenta de banco desde finales del siglo XIX. Tu idea. Increíble. Entonces sí hemos vivido muchas cosas. Sí. Lo peor es que yo todavía no llego a eso. Y aún tenemos una cita pendiente con Da Vinci. ¿Cómo? ¿Conocemos a Da Vinci? Ya no debería contarte nada. No deberías, pero eso no explica cómo tú tienes una máquina del tiempo. Digamos que me la prestaron. ¿Qué querrá este loco? Gracias por regalarme un día más contigo. No agradezcas, yo también me divertí. Alf, tengo miedo. ¿Miedo de qué? De verte morir o de ver el final de nuestras vidas. ¿Por qué piensas eso? Hemos estado viajando mucho en el tiempo. No sé, ¿qué tal que algún día terminemos por accidente viendo nuestro futuro? Vamos a estar juntos y eso es lo que importa. No, si puedo evitarlo. ¿Nico? Entrégame tu máquina del tiempo, Daira. No dejaré que regreses a 2012. Esta vez obtendré mi oportunidad. ¿Estás bien? Daira, Nico se lo llevó. ¿Quién es Nico? ¡Vamos! ¡Suéltala! No lo entiendes. Tengo que hacerlo. No me hagas usar esto. No lo podrás usar. La máquina bloquea los momentos donde ya he estado. Es posible. El profesor lo hizo. ¿Quién? El inventor. Él mejoró la máquina de Daira para hacer posibles los saltos en el tiempo y de evitar las paradojas. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué hiciste eso? Se supone que no debería ser así. Thank you.
Daira, no puede ser. Esta cosa, por fin se lo ganó. ¿Aura? ¡Has vuelto! ¿Qué? ¿Dónde estás? Ven a mi casa. El profesor reparará tu máquina. ¿Quién? El mismo que inventó los relojes. ¡Alfonso! ¿Te he extrañado tanto? ¿Qué pasó ahora? ¿Cuándo estamos? Alfonso, tienes que saber que ha pasado un tiempo. ¿Cuánto exactamente? 5 meses. Estamos a marzo de 2016. Nadie ha sabido nada de ti. Nuestros padres no creyeron nada de lo de las máquinas del tiempo. A ti y a Daira los dieron por muertos. ¿Qué? ¿Mis papás creen que estoy muerto? Incluso el profesor y yo comenzamos a creerlo. Bueno, ¿pero encontraron a Daira? Ella viajó antes que yo, debe de estar cerca. No, no ha aparecido. Tengo que llamarte con el profesor para que te explique todo. ¿El profesor? Es aquí. ¡Aura! ¡David! ¿Cómo has estado? Muy bien. ¡Ay! Mira, él es el profesor Sokolov. Él ya te conoce a ti. ¿Qué? Es el inventor de las máquinas del tiempo. ¿Té? Sí, te ayudará a calmarte. Muy, muy bueno. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo supo que yo tenía la máquina del tiempo? Es una larga historia. Déjame ver la máquina. ¡Qué desastre! ¿Qué has estado haciendo con ella? ¿Abrir latas? Puede repararla, ¿no? Haré más que eso. Oigan, ya está oscureciendo. Será mejor que regrese a casa. Sí, supongo que yo también. No, tú no puedes regresar. Tus padres te creen muerto. ¿Y entonces en dónde dormiré? Quédate aquí, estarás seguro. Por mí no hay problema. ¿Y usted cómo conoce a Aura? No puedo decírtelo. ¿Pasará en mi futuro? Algo así. ¿Y cuál es ese interés en ayudarme? ¿Por qué no solo quedarse con la máquina y ya? Tú quieres cambiar el pasado. Yo quiero cambiar el futuro. ¿El futuro? He dedicado toda mi vida a esto. Sin querer terminaste involucrado. ¿Y también Daira? ¿Qué va a ser de ella? Lo averiguaremos. ¿Tardará mucho en la reparación de mi máquina? Aún no lo sé. ¿Unos cuantos meses? No tengo unos meses. ¿Y esta máquina? ¿Por qué es idéntica a la mía? Es el mismo. Antes me pertenecía a mí. ¿Aún funciona? Está en perfectas condiciones. Tiene mucho menos edad que el tuyo. ¿Y por qué no lo dijo antes? ¿Decir qué? No, no lo hagas. No sabes lo que puede pasar. Usted mismo lo dijo. Si la uso en esta misma línea del tiempo, no va a pasar nada. De todos modos, no puedo cambiar nada. El viaje en el tiempo es muy inestable, sobre todo ahora que has viajado con una máquina descompuesta. El interruptor es para eso, para arreglar el espacio-tiempo. No puedo perder más tiempo. ¡No! ¡Qué puntual! Lo sé, esta cosa es genial. Te acababa de dejar aquí. Sí, lo es. ¡Es mía! ¡Nico, ¿qué te sucede? ¡Quiero una segunda oportunidad, Daira! ¡No! ¡Alfonso! ¡Daira! ¡Alfonso, ¿qué pasó? ¿Dónde está Nico? Daira, han pasado muchas cosas. Pensé que no te volvería a ver. Pero te acabo de ver desaparecer. Fui al futuro. ¿Qué? ¿Por qué no vamos por ese café y te lo explico todo? Ok. Espero que así comprendas que no puedes meterte en cuestiones que no entiendes. Yo solo quería otra oportunidad. Así no son las cosas. Lo siento, debo dejar. ¡No! Por favor, ayúdame. Lo siento, no puedo ayudarte. Hacer esto significaría mandar mi vida a la basura y... Lo siento, debo irme. ¿Y sus tontos? ¿Cómo le puede gustar ella? Ni siquiera la conoce. Es un idiota. No te preocupes.
soy de esta época. ¿Y entonces qué hago? Un botiquín. Yo puedo curarme sola. Aún recuerdo eso. Ya casi es hora de volver a casa. Gracias por el café. No agradezcas. Hacía días que debía haberlo hecho. Días para ti. Tenemos que dejar de encontrarnos aquí. Tienes razón. ¿Qué te parece si la próxima vez viajamos juntos? No es tan mala idea. Prometo dejar de saltar en el tiempo para verte más pronto. Por favor, no. Bye. Adiós. Daira, esto no puede terminar así. No. Necesito esa máquina del tiempo. El botiquín, rápido. Disculpa, estaba viendo tu collar. No te preocupes. Es muy bonito. Sí, me lo regaló mi mejor amigo cuando nos conocimos. Creo que debería prestarte ropa mientras se lava la tuya. Sí, creo que también debería tomar un baño. Ahora todo volvió a la normalidad. Llegas tarde. A mí también me da gusto verte. Hola. Es extraño ver a una compañera de la escuela fuera de ella, y más aún cuando tu madre es mi profesora. No sé qué tiene de extraño, yo lo veo normal. Hay que apurarnos, ya vamos tarde y mamá está esperando. Pero primero explícame, ¿por qué yo? Le conté que eres muy bueno con los cálculos matemáticos. La verdad yo tampoco estoy segura, pero es el trabajo de su vida y todo eso. ¿Y por qué no te lo deja a ti? Porque quiere alejar ese proyecto de nuestras vidas, nos ha causado muchos problemas. Creo que por eso se fue papá. Lo siento. ¿Lo hago o no lo hago? Lo hago. ¡Fantástico! ¡Lo logré! ¡Oye! ¿Qué día es hoy? 23 de noviembre. ¿Año? 1963. ¡Lo logré! ¿Lo lograste? ¡Sí! ¡Viajé en el tiempo! Eso es imposible. ¿Aún? No, de dónde vengo. Pruébalo. ¡Lo logré! ¡Oye! ¿Año? ¡Lo logré! Esto es muy extraño. ¿No es fabuloso? Da un poco de miedo. De por sí mi día estuvo muy raro hoy. Lo sé, es un poco difícil acostumbrarse. Pero siempre quise venir aquí. ¿Qué tiene de especial hoy? Mis padres se conocieron en el Rock Café. ¿Dónde tocarán los bochos? Sí, siempre quise ver ese momento. ¿De dónde vienes? De 2015. Me llamo Aura. Mucho gusto, soy David. ¿Y piensas ir sola a la cafetería esta noche? No lo había planeado. Yo podría acompañarte, bueno, si quieres. Está bien. Creo que no vine vestida para la ocasión. Podría prestarte ropa de mi hermana. Salió de viaje. Puede que te quede algo. ¿En serio? Sí, vamos. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Y tú? Un año menos, 16. ¿Bueno? Clara, ven conmigo al café esta noche. ¿No crees que es muy rápido para tener una cita? No es eso, tengo algo que te va a interesar. Tiene todo que ver con el proyecto de tu madre. Apareció frente a mí. ¿De qué hablas?
Conocí a una chica del futuro. Tiene una máquina del tiempo funcional. La llevaré esta noche al café. ¿Qué? ¿Cómo estás tan seguro? Lo vi yo mismo. Me mostró cómo funciona y me llevó a verme a mí mismo un minuto en el pasado. Es imposible. Está bien, te va en el café esta noche. De acuerdo. ¿Y bien? ¿Cómo me veo? Bien. Perfecta. Dime, ¿en el futuro siguen escuchando a los Beatles? Claro, son una leyenda. ¿Y qué clase de música escuchan en el futuro? Hay tantos géneros que me tardaré mucho en contarte todos. Mejor te enseño lo que escucho yo. Ten, póntelo en los oídos. ¿Y seguro? Solo hazlo. Es música, pero ¿cómo? Es un reproductor de música. Todas las canciones son digitales. Es como una computadora de bolsillo. ¿Cómo lo hicieron para que cupiera todo eso aquí? Es más pequeño que una caja de cigarros y se escucha tan perfecto. No camines mirando la pantalla si todavía no tienes práctica. Tomaré nota. Y dime, ¿en el futuro tienes novio? Bueno, ¿de dónde vienes? Pues... es mi mejor amigo. Y este es otro chico de internet. ¿Inter cómo? Internet. Es una red muy grande que conecta todas las computadoras. ¿Tienes computadora en tu casa? Todos tienen una. Deben ser ricos todos los del futuro. Algún día te llevaré a que conozcas los edificios. Me encantaría. Ya está todo en el proyecto guardado en las cajas. Oye, ma, David me invitó al café. No creas que es una cita, se trata del proyecto. Encontró a alguien del futuro que supo utilizarla y está con David ahora. ¿Cómo? Sí, se trata de una viajera del tiempo. ¿Y no te dijo cómo se llamaba la viajera? Es hermoso. 1963 está bien como lo imaginé. ¿En serio? Sí, ya quiero que anochezca para ir a tomar café. Te vas a divertir. Disculpen, ¿ustedes son Laura y David? Sí. ¿Cómo saben quiénes somos? Nos enviaron específicamente a este lugar y a esta hora a tocar un par de canciones. ¿Quién? Nos dieron esta nota. No. Ve y averigua todo lo que puedas. No puedo aparecerme por ahí. No sé si quien esté con David me conozca o no. Será mejor que nadie que venga del futuro me vea. Está bien, yo me encargo. David, todo esto es como un sueño. ¿En serio? Sí, no me gustaría despertar y ver que realmente no estoy en 1963. Es increíble. Todo esto parece tan real. David. ¿De verdad no prefieres bailar conmigo? ¡David! ¿En serio lo prefieres a él? Sí, lo prefiero mil veces. Ella te ha dicho que la suerte. ¡Claro! Así fue como sucedió. ¿Cómo pude haber olvidado el baile en el kiosco? Por favor, solo le pedí una pieza, el chico aceptó. Eres todo un patán. Me cuentan igualito. Perdón, imaginen que no estoy aquí. Te estaría invitando. ¿No te gustaría mejor bailar conmigo para mantenerme alejado de los problemas? Ni en tus sueños. Dios, debería de estar grabando este momento. Me estás asustando. Perdón, siempre quise presenciar esto. ¡No puedo creer que lo recuerde tan joven! ¿A qué se debe? Ay. Lo siento, es que no hay muchas oportunidades como estas en el futuro. ¿Saben? Ustedes deberían de bailar un rato. Ya saben, para pasar el rato.
hacerlo. ¿Qué fue eso? ¿No tenías prohibido hacer cosas así? He escuchado esta historia tantas veces y sabía exactamente lo que tenía que decir. ¿Cómo? Siempre me contaban cómo se conocieron. Mi padre intentó bailar con una chica muy extraña. Se sacaron tanto de onda que terminaron bailando ellos. Y nunca creí que esa chica extraña fuera yo. Vaya. Me gustaría volver a abrazar a mi padre. En el futuro dice algo que ya no puedo hacer. ¿Por qué? Él falleció cuando era muy pequeña. Lo siento. No te preocupes. Vayamos a bailar de nuevo. Está bien. Esto más difícil de lo que ya es. Entrégueme el aparato y los dejaré ir. No, no nos mataría. No me tiente. Protegeré el trabajo de mi madre a cualquier precio. Está bien. Hace meses que la agencia quería dar por terminado su trabajo. Y ya hemos sido demasiado pacientes con su madre. Ya es hora de terminar. Sujétense. ¡Diablos! Todo fue muy extraño. ¿Qué día es? ¿A dónde nos transportaste? Sí, es la mañana siguiente. ¿Qué? ¿Ya pasaron varias horas? ¡Mi madre! Tienes que irte. Tu reloj no pertenece a esta época. Corres peligro aquí. ¿Pero y tú? Tengo que quedarme. Le hice una promesa a Clara. ¿Te gusta ella, verdad? No, pero aún así es muy importante. A mí me gusta alguien más. ¿Qué? Pero somos de tiempos diferentes. Pero no es imposible. Te prometo que te buscaré en el futuro. ¿Cómo? Es un secreto. Pero prometo alcanzarte allá. Volveré a visitarte. No vi. Desde aquí no puedo dejar de pensar en otra cosa. Quiero trabajar en el proyecto. ¿De verdad? Sí, los sucesos que pasaron ese día me conmovieron mucho. Me encantaría trabajarlo, pero... ¿Pero qué? Quisiera que tú me ayudaras. Eres lista, sabes del proyecto y... ves el proyecto de tu madre. Hecho. ¿Ya terminaste de preparar el reloj? Sí, aquí está. ¿De dónde sacó tu madre una batería tan extraña? Le llama batería cuántica. Fue un regalo de una vieja amiga. ¿Una amiga del futuro? Eso creo. No sé mucho de su vida antes de conocer a papá. Es muy reservada. Funciona. En verdad funciona, no puedo creerlo. Quisiera probarla. ¿Por qué fijaste esta fecha? No sé, quería ir a visitarla. ¿A ella? ¿A la chica del futuro, la que conociste hace un año? Ella me inspiró para trabajar en esto. ¿Todo esto es por ella? ¿Me usaste para ir con ella en el futuro? ¿Qué? Olvídalo, me largo. ¿Qué está pasando? Está viajando. ¿No sabes lo que puede pasar? ¡Clara! ¡Clara! Thank you.
¿Usted es el profesor Sokolov? Listo, gracias por dejarme tomar un baño. No te preocupes, se ve que eres una persona confiable. ¿Por qué lo dices? No lo sé, solo lo siento. ¿De dónde vienes? ¿Viajas en el tiempo? ¿Cómo lo sabes? Por tu reloj. Mi amigo tiene uno igual. En vacaciones viajamos un par de veces. ¿Tu amigo? ¿El que te regaló el collar? Sí. Puedes quedarte aquí en mi casa si gustas. No te preocupes. Ya tengo un lugar. ¿Cómo? Sí vengo del futuro, pero viví mucho tiempo en el pasado. Espero que la casa siga ahí. Llegamos. Es aquí donde pasé la mayoría de mi infancia. ¿Y tus padres? En el futuro, cuando tenía 10 años, me perdí en 1980. Pasa. Siéntate como en tu casa. Tengo que limpiar un poco. ¿No quieres que te ayude? Quisiera que siguiéramos juntos. Lo estaré visitando en vacaciones. Aún así no va a ser lo mismo. Platicar después de la escuela, ir a comprar cómics, jugar videojuegos en casa de Aura. Lo sé. En fin, no es un adiós, amigos. ¿Qué vamos a extrañar? Pues ya nos estaremos viendo, ¿no? Pues sí, ya le estaré trayendo casas de Oaxaca. Espero que cuando regrese, ustedes dos ya anden. Suerte. Bye. Extraño mucho. A veces las cosas no terminan como deseamos. ¿Cómo quisiera que esos relojes no existieran? Dímelo a mí, no he logrado desbloquear mi tiempo con este reloj. ¿Cómo quisiera que Sokolov estuviera aquí? ¿Quién? Un amigo, el que inventó las máquinas. Bueno, yo le ayudé mucho. ¿Shizuko? ¿Aura? ¿Sokolo? ¿David? ¿Qué buena idea tuviste de ir a los 630 de ellos? Quisiera que para la próxima fuéramos a visitar a Da Vinci y a conocer Florencia. Lo peor es que yo todavía no llego a eso. Y aún tenemos una cita pendiente con Da Vinci. ¿Conocemos a Da Vinci? Al, ¿estás bien? ¿En qué piensas? De pronto te pusiste como triste. No, nada. Es que en el futuro hay algo que... No digas nada. El futuro es futuro, el presente es ahora. Prefiero disfrutarlo así. Tú siempre tan inteligente, Daira. ¿Quién es ella? ¿Qué haces tú aquí? No creo que quiera hacernos compañía. Alto ahí, viajeros del tiempo. ¿Qué? ¿Cómo sabes no que...? No muevan ni un músculo. No, nos harías daño. Nos necesitas para saber usar la máquina. ¿Usar la máquina? Yo sé más de lo que tú crees, niñita. Dame la máquina sin oponer resistencia. ¿Ok? ¿Quieres jugar al héroe, niñito? ¡No!
¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Alfonso, despertaste! ¡Ay, qué alegría! Justo a tiempo para verme desaparecer y reparar las líneas del tiempo. No dejaré que uses la máquina del tiempo. No estás en posición de hacer amenazas. Ya que ustedes pertenecen a la línea de tiempo equivocada, no me importará dejarlos morir aquí en 1930. ¿Qué es lo que quieres? Nosotros podemos ayudarte a conseguirlo. ¿Qué? ¿Ayudarme? ¿Cómo te atreves a ofrecerme ayuda si lo que yo quiero precisamente es que desaparezcan ambos? Pero, ¿nosotros qué te hemos hecho? No aún. Lo harán. Crecerán, se casarán y arruinarán mi futuro. No permitiré que eso ocurra. Pero, ¿qué tenemos que ver nosotros con el futuro? ¿No has escuchado del efecto mariposa? Cualquier situación, por mínima que sea, puede generar una catástrofe. No pienso arriesgarme a eso. Volveré a mi época. ¡Alfonso, corre! Todo eso fue muy peligroso, Alfonso. Sí, fue muy irresponsable arriesgar nuestra vida así. Tal vez, o tal vez deberíamos hacerlo mañana. ¿Qué? La verdad no me había sentido tan viva desde que te conocí en 2012. No quisiera dejar de viajar, deberíamos huir juntos, vivir en distintas épocas. Todo eso suena un sueño. Lo sé. Shizuko, Aura. No puedo creerlo. ¡Lo lograste! Sí, tardé mucho, pero lo logré. ¿Qué haces aquí? Dijiste que irías al futuro. De ahí vengo. Tenemos que corregir varias cosas. Por favor, identifíquese. Por favor, identifíquese. Buscando en la base de datos. ¿Dónde estoy? Ciudad de México, calle Licenciado F. Guillén Valentino, sin número. ¿Fecha? 9 de mayo, 2033. No está en la base de datos. Por favor, repórtese en el módulo de registro más cercano. ¿Funcionó? Florencia fue lo máximo. ¿Bromeas? Todo ha sido increíble. ¿Cuánto tiempo nos vemos esta vez? En tiempo normal, como 5 minutos. En nuestro tiempo, no sé, perdí la cuenta de los días. Creo que iba por un año. Entonces, ¿somos un año más grandes que hace 5 minutos? La verdad, a mí no me importa la edad que tengamos mientras estemos juntos. Eres increíble. Por favor. Alfonso, lo de Nico pasó hace un par de meses. ¿Cómo? Hoy es 7 de julio. No puede ser. Hablo en 1986. No sé, fue fabuloso. Se supone que no debería ser así. Tengo que terminar con esto. Hacer lo que vine a hacer. Tengo que evitar que Daira muera. Listo. ¿A dónde iremos hoy? Daira, tengo que decirte algo. ¿Pasa algo malo? Sí, ya no podemos seguir saliendo. ¿Qué? ¿Por qué? En el futuro... Te dije que no me lo dijeras. Pero es importante. Nosotros forjamos nuestro futuro. Realmente quisiera... Tienes razón, no debo decirte. Pero no quiero seguir viajando contigo. ¿Pero por qué? No sé, ¿hay alguien más, sí? No te entiendo, Alfonso. Te dije que era complicado. ¿Por qué lo hiciste? Yo vengo del futuro. Creo que solo se lo había contado a Gabriel por chat. Ya lo sé. ¿Qué? Gabriel me lo contó todo. Él cree que yo debía saber todo desde el inicio. ¿Entonces te contó lo de Daira? No. Bueno, pues... El futuro donde yo vengo, veo morir a Daira. ¿Qué? Por eso regresé, para repararlo. Claro, creo que así será mejor. Sí, lo será. Ven, te quiero presentar a alguien. Quizá te alegre conocerlo.
La casa del inventor. Sí. ¿Ya lo conoces? Dos veces. Una me lo presentas en el futuro y otra en el pasado durante mis viajes. Oh, ya veo. Creo que deberíamos empezar a viajar juntos. Quizá. Creo que ya todo volvió a la normalidad. Ya me siento más tranquilo. Se nota. Fuiste muy amable en invitarme a viajar en tu alfombra mágica. Es una máquina del tiempo. Es un decir. Oye, Alfonso, quiero decirte algo. Dime, Aura. Es que desde que te conocí y sentí esa conexión contigo, fue tan... ¡Wow! ¿Wow? Tú me entiendes. Sí, yo también lo sentí, pero... ¿Es que es tan padre tu amistad? Pues, por algo se empieza, ¿no? Quizá. Evitar verte llorar. Eres Daira, ¿cierto? ¿Cómo sabes mi nombre? Sé muchas cosas que no debería decirte. Digamos que no soy de este tiempo. Eres una viajera. Como tú y como Alfonso. ¿Qué quieres? ¿Ayudar? Te la presto. Programé las coordenadas en un evento significativo para ti. Ya es tu decisión si la usas o no. No. No quiero saber nada de viajes en el tiempo. 18 de octubre del 2012. Lo primero que le dijiste a Alfonso cuando apareció fue... Si me lo preguntas, apareciste de la nada. Creo que ella la necesita más que yo en estos momentos. ¿Estás segura? Bastante. Tu máquina ya está modificada. Con ella puedes hacer saltos interdimensionales. Pero puedes modificar varias líneas del tiempo. Tienes que tener mucho cuidado. No se preocupe, desactive esa función. En estos momentos yo conozco más de la máquina que usted. Tienes razón. Vale. Deja investigo la fecha y te vendo casa. Ok. Chao. Yo igual. Alfonso. Daira, ¿qué pasó? Vengo del futuro, Nico. Pero te alejé para evitar esto. Esto no tendría que haber pasado. No es fácil cambiar el curso del tiempo. Te llevaré a un hospital. Vas a estar bien. No podrás. La máquina está sobrecargada. No dejaré de viajar a menos que libere la energía. Aunque me quite el reloj, la radiación residual de mi cuerpo me llevará a quién sabe dónde. Tenemos que evitarlo. Te amo. Todo este tiempo viajando juntos, creí que sería por siempre, que viviremos viajando. Pero ahora sé que no puede ser. Nada es para siempre. Entiende eso. Pase lo que pase ahora conmigo, sigue con tu vida, Alfa. No quiero que la desperdicies culpándote por lo que me pase. Daira, yo no podría. Sí puedes. Lo siento. Daira. ¿Aura? ¿Alfonso? Aura, no podremos viajar hoy. ¿Qué? ¿Qué pasó? Daira vino del futuro. Al parecer alejarme de ella no sirvió de nada. Tengo que salvarla. No, Alfonso. Aura, cualquier cosa que pase desde ahora... Si ves a mi yo del futuro, no le digas nada. Manténlo desinformado. Hazlo por mí.
No me perdonaría si algo le pasa. Sokolov dijo en el futuro que terminaría el dispositivo. Te quiero, Alfonso. Alfonso. Feliz primer mes. ¿Qué haces aquí? Creí que no querías volver a verme. No puedo irme sin despedirme de ti. ¿Irte? Sí, tengo que volver al futuro, donde te conté que estuve. Tal vez no te vea por un rato. No, Alfonso, yo no puedo recibirlas, vete. No, por favor, Daira, te amo. Todo lo que dije, por favor, escúchame. Ok, pasa. Muy bien, te escucho. Daira, yo ya estuve aquí contigo. Cuando viajé con Nicolás al pasado, terminamos aquí, pero en aproximadamente una hora. Desde entonces he vivido contigo en el futuro. Todo era maravilloso hasta que pasaron ciertas cosas que traté de evitar alejándote de mí. Ahora veo que fue en vano. Solo encontraré la solución si viajo al futuro, a 2016. Ahí puede que encuentre la respuesta. Te creo. Porque sé que es posible. Yo también he visto cosas del futuro, Alfonso. ¿Qué? Una chica, una viajera del tiempo, me prestó su máquina hace unos días. He viajado como un mes en estos pocos días y... ¿Y qué? Nuestro hijo, Alfonso. Conocí a nuestro hijo. ¿Nuestro hijo? ¡Sí! ¡No puede ser! Debo de partir. Te veré en el futuro. Mi yo del pasado no debe de tardar. Intentaré usar su máquina del tiempo, pero no funcionará. Debes ayudarlo a entender todo lo que ha pasado. Sí, le invitaré un té. Te amo, Daira. Yo a ti. Si la uso en esta misma línea del tiempo, no va a pasar nada. De todos modos, no puedo cambiar nada. El viaje en el tiempo es muy inestable, sobre todo ahora que has viajado con una máquina descompuesta. El interruptor es para eso, para arreglar el espacio-tiempo. No puedo perder más tiempo. ¿No? No te preocupes. Volverá. Esa línea de tiempo así lo dicta. Los sucesos que vivirá en el pasado lo traerán hasta aquí de regreso. Quizás más rápido de lo que usted cree. Profesor, necesito ese dispositivo. Tenemos que cambiar los sucesos. Necesitamos más manos. Ya, casi está. Presto. Ahora puedes viajar interdimensionalmente. Partamos entonces. Quedan arrestados por fabricar un dispositivo de desplazamiento interdimensional ilegal. ¡Clara! ¡Mi querida Clara! Eso no decías cuando probábamos nuestra primera máquina del tiempo, David. Creí que habías muerto. Estaba destrozado. Todos me culpaban a mí. Pues ya ves, funcionó. Terminé en el año 2033. Después fabriqué una máquina del tiempo yo sola. Y 2 años más tarde me contactó una agencia de viajes en el tiempo. Y estuve esperando mucho tiempo para que me asignaran tu caso. Podemos enmendar todos nuestros errores. No, lo que yo quiero es venganza. Tú y ese tonto proyecto de mi mamá destruyeron mi vida. Me la quitaron a ella, a mi papá y todo lo demás. Lo siento, yo... ¡Arréstenlo! ¡Profesor, sáquenlo de aquí! ¡Pero si sufro! ¡Solo hágalo! ¡Sáquense! Vamos por él.
que no. Thank you.